Hola, los saluda Rodrigo Chávez, les mando un abrazo. Les quiero contar que en las últimas horas se robaron de manera ilegal y francamente bastante misteriosa un audio sobre temas de financiamiento de mi campaña. Ese audio ocurrió entre quien era entonces el tesorero y hoy vicepresidente, Stefan Brunner, y yo. Como yo soy una persona muy transparente, vengo a decirles, dándole a la cara, y viéndolos a los ojos, que en esa comunicación no hay ningún asunto ilegal o censurable. Los invito a escuchar el audio. Les voy a explicar, ahí hay tres temas nada más. El primer tema es que quedó claro que don Bernal Jiménez no quería ganar intereses o rendimientos sobre sus contribuciones a la campaña y pidió que registráramos esas contribuciones como una donación. Hubo un error material y se acreditó ese dinero a la cuenta de bonos, lo cual con toda razón molestó a don Bernal. Pero al final se cumplió con la voluntad de don Bernal, se anularon los bonos, se registró como donación y todos los movimientos fueron registrados a tiempo y en forma ante el Tribunal Supremo de Elecciones como debió haber sido. El segundo tema es que meses antes del inicio de la campaña, se compraron cosas como mesas portátiles, unos pocos escritorios, una nevera y sillas, con dinero del fideicomiso Costa Rica Próspera. En el audio, el tesorero Brunner deja claro que como esos activos fueron adquiridos antes, del inicio oficial de la campaña, no debían ni podían registrarse a nombre del partido, porque eso hubiese sido indebido. Y lo que dice es que se si hizo lo correcto, simplemente no se registraron esos muebles. Tercero, es evidente el cuidadoso manejo de la liquidez en la campaña, en nuestra campaña, porque los fondos eran muy escasos ustedes lo saben. por eso Stefan en el audio me solicita que las personas autorizadas para aprobar pagos debían moderar sus gastos y así lo hice. manejamos las cosas con mucha prudencia. como ven estos temas son absolutamente normales y entendibles al calor de una campaña política la más dura, Posiblemente que ha visto Costa Rica en su historia. En lo personal, yo me siento muy complacido de que el Tribunal Supremo de Elecciones y eventualmente hasta el Ministerio Público investigue todo lo relacionado con el financiamiento de las campañas políticas. Ojalá de todos los partidos. Yo estoy y seguiré estando en la mejor disposición de colaborar en absolutamente todo lo que sea necesario, porque tengo la conciencia tan tranquila que duermo muy bien todas las noches. Un abrazo. Ejercí una tesorería muy responsable. Siempre estoy a las órdenes de las autoridades. El audio lo que confirma es que cumplí mi deber como tesorero de advertir al entonces candidato lo que estaba pasando y que había que cuidar al máximo el poco dinero del que disponíamos.